Alicia, lo tenemos detrás. ¡Venga, corre! ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh, no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! Vais muy rápido para mí. ¡Venga, hechicero! ¡Píllanos! Más despacio. Agotarás al villano. Esta es tu torre. Es maligna. ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga. Hoy ha sido un largo viaje. Por favor, madre dijo que intentara cansar. Sé valiente, hechicero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Anda, ve a estirar las piernas. Sí. ¡Amicia! Mira eso. Un castillo. ¡Vamos a verlo! Pues nada, a correr. ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. Eso es bueno. Me gusta tu nueva casa. ¡Es un castillo! Vale. ¡Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo! ¡Sí! ¡Y voy a transformarte en un escarabajo! ¡Amicia! ¡Es demasiado poderoso! ¡Escondámonos! Sí. Contaré hasta 10. Y luego iré a por vosotros, el rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! Por supuesto. ¡Corre! ¡Vamos! Ven, Amicia la Amazona. Hay que encontrar un buen escondite. Bien. Intentemos no perderlo de vista. Cinco, si viene, nos moveremos. 7, 8, 9, 10. ¡Que voy! ¡Que viene, que viene! Vuelo, miedo. Yo, Lucas, pérfido entre los pérfidos, juro que os haré papilla las piernas. ¡Y me las comeré! ¡Qué horrible! No os falta su ¿sabes qué? Pero os deberíamos darle igualmente. Caza. ¡Ah, sí! ¡Dios mío! ¡Menudo susto! Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista... ¿Ya eres alquimista? Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Qué alegría que Lucas se quedara. Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero no te caigas. Nunca me caigo. Sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto, el infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Muy bonito. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos?
quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. Bien, contad con mi onda. Ya vienen los hombres del hechicero. Los veo. Salvaremos vuestras tierras, mi rey. ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Vienen más barcos! Ninguna sucia magia mancillará este reino. Solo la magia buena. ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Porque somos la casa de Rune. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hola? Estaba de paso y escuché tu onda. ¡Ah! Oh, es que hace mucho ruido, sí. Quiero preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿quién eres? Me llamo Tonin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana. ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora luchemos! ¡Voy a boom! ¡Sois buenos! ¡Pero siguen viniendo! ¡Y seguiré hundiéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Soldado! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Están con el culo al aire! ¡Culo malvado! ¡Calma! ¡Necesitas hablar la lengua del diablo! ¡Es mi tierra! ¡Aquí no hay modales! ¡Vale! ¡Dales el golpe de gracia, Tonin! ¡Cuidado! ¡Bomba va! ¡Oh, no, Hugo! ¡A cubierto! Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Tonin. ¡Qué majo! Seguidme, Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Hundiste un montón! ¡Eres una capitana genial! Y Tonin lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé, pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sí que... tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! Puerta cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? Déjame ver. Está cerrada. Nos han visto venir. ¿Vamos a colarnos? Sí, buen plan. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. Estoy con vos, no desesperéis. Oh, los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¿Te has hecho daño? No, pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí, Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas son colmenas. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente?
Por aquí. Amicia. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera, no pretendíamos pasar, ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. ¡Mentiras! ¡Ladrones! ¡Os haré pedazos! ¡Corre! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡Aquí! ¡Sigue detrás! ¡Estate atento a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta vez no te dejas! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Y mi mamá nos encontraríamos, ¿verdad? ¡Malditos granujas! ¡Robad al diablo! ¡Agáchate! ¡Rápido! ¡No volveré! ¡Lo prometo! ¡Cogedle! ¡Le tengo! ¡Detente! ¡Venga, piedad! ¡Se lo suplico! ¡No! ¡Haberlo pensado dos veces antes de robarnos! No. ¡Cielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. ¡He perdido a un chico y una chica! ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos. Hay que cruzar, ya. ¡Nos van a matar! No, porque no nos van a ver. ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? ¡Estáis muertos! ¡Matías, ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! ¡Mierda, no! ¡Amicia, la casa! ¡No, no, abuelo! No pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. ¿Nos escondemos aquí? Sí. Nos encontrarán. Debemos ir. Quédate con él. ¡Menuda carnicería! ¡Dios! ¡Basta de lloriqueos! Puede que aún haya más cerca. ¡Id a ayudar a los demás! No me encuentro bien, Matías. ¡Me importa un bledo! Pero... ¡No se mueve! ¡Da igual! ¡Yo me encargo! La caja de herramientas hará ruido. ¡No volverás! ¡Ya verás! No tenemos que matarlos a todos. ¡Son lunático! Necesitaba trabajar, Marta. ¿Alguien sigue escondido? ¡Qué largo! ¡Démonos prisa! Hay que volver al carro y salir de este sitio. Aquí. ¡Mamá se enfadará! No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? ¡Te tocaba a ti la guardia! ¡Carga tú con la culpa! Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! ¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! ¡Te voy a dar una somanta que ya verás! ¡Oh, no! Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Probemos por aquí. Estas han aguantado al menos. Espera. Por ahí. Si lo lanzo detrás de él. ¿Qué? ¡Tengo un hacha! ¡Te lo advierto! Vamos allá. Dios, protégeme. Vale, todo despejado. Dime que esta es nuestra salida. Sí. No, la han bloqueado. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que... Vale, pero ten mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Te
Venga, Hugo. Pesa mucho, pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se las apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si lo matan a él también? Shh, en silencio. Probemos con esa puerta de ahí. ¡Para, por favor! ¡Fuiste el mayor error de papá! ¡Pero lo solucionaré! ¡Para! ¡Hugo, detrás de mí! ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! ¡Encárgate tú! ¡Y no me decepciones! El chico... ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado! ¿Amicia? No me hagas daño. ¿Qué es esto? ¿Solo por aquí? ¿Dónde está Amicia? ¡No! ¡No te vayas! ¡Respira! ¡Respira! ¿A dónde vas? Tengo que volver. Quiero a mi hermana y mi mamá. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí.
este sitio? ¿Amicia? ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? Estoy mal. ¡No! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Deja de chillar y ayúdame! ¡Ayúdame a buscar! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Eso no! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Detén este ruido! ¿Qué es lo que quieres? Haces mucho ruido. Ya está, ya voy. Me muero. No quiero morir. Desaparece. Es el agua. Me salvaste. Gracias. ¿Puedo traer aquí a alguien más? Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero ¿qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la Ciudad Roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista de la Orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre, deberíamos irnos. ¿Ahora? Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. ¡El chico! ¡Son ellos! ¡Ven! ¡No, espera! ¡Amicia! ¡Tú! ¡A por el carro!
no escape! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal de una vez! Mi onda. ¿Dónde está? Sigue en el carro. ¿Alguien la ve? Venga. No. Con cuidado. Estaba justo ahí. Tiene que seguir por aquí. ¡Mirad bien! Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Cuidado, es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. ¡Tenemos compañía! ¡Registrando todo! Te necesitan. Hugo te necesita. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido, sin que nos vean. Cuidado. Tú puedes. ¿Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Remy? ¿Cómo acabamos con esos monstruos? ¡Cortémosles la cabeza! Llamemos a un párroco si hace falta. Sigue así. Si mueres, ellos también. Tienen que ser ellos. ¿Creéis que no os encontraré, cobardes? ¡Semilla mató a mi familia, demonio! ¡Basta! ¡Firme, no falles! ¡Irá al infierno!
¡Y tú con ella! ¡Hugo! Todavía respira. Está en shock. Ya está. Está bien. Ya está.